Ya que, como les prometí en otro vídeo anterior, en este les voy a mostrar el montaje completo en una Colnago. Para este caso he escogido un cuadro y una horquilla sin restaurar, con la pintura original Colnago Super Rojo Saroni de los años 70. Y cuando digo Saroni, me emociono. Y esto se debe a que este cuadro concretamente en su día llegó a mis manos desde la propia familia Saroni. Todos conocerán a Giuseppe Saroni, más conocido como Beppe Saroni, por sus grandes logros de la mano de Colnago, entre otros, que de él también hablaré en algún vídeo. Para mí es un verdadero orgullo y un honor poder tener este cuadro y haberlo vestido por primera vez. No pretendo hacer una réplica del Molteni porque, por lo menos a mí, personalmente, no me gustan las réplicas. O es del equipo original o las monto a mi gusto, como es en este caso. Pues bien, ¡vamos con el vídeo! Thank you.
voy a dar un dato que espero que les resulte útil. No solo con Nago, sino en casi todas las marcas, cuando comenté al principio que este era un cuadro de los años 70, podemos reconocer que un cuadro de los años 70, por el tope de la funda del cambio, que va situada encima de la vaina trasera derecha. En los modelos posteriores, de los años 80, este tope iba por debajo de la vaina trasera. Otro dato que nos ayuda a reconocer que un cuadro es de los años 70 es por la guía de los cables de cambio y destornillador, que van por encima de la caja del pedalier. Esto se mantuvo hasta mediados de los 80 en algunas marcas, aunque algunos estaban más adelantados y los hacían por debajo. Y bueno, ciclistas, hasta aquí el video de hoy con el montaje de esta fantástica Conago y sus componentes pantografiados. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si es así, ya sabes, suscríbete, dale a like y comparte con todo el mundo para que no se pierda nada de este contenido tan especial. Nos vemos en el siguiente video, ciclistas.